tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, televidentes de Canal 13 y del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Inicia la última fecha de Antorcha 2008 con ustedes, Melania Chacón y Alejandro Vargas. Buenas tardes, gracias por estar en Antorcha 2008 y hoy es un programa especial porque es la gran final. Así es, Ale, estos cuatro colegios han pasado por las eliminatorias, también por las semifinales y bueno, todos son ganadores al llegar a esta final de Antorcha 2008 y vamos a ver qué pasa entonces en este día y vamos a conocer los coles que están hoy con nosotros. Aquí están en Canal 13 y en la final de Antorcha 2008 desde la región Brunca al Colegio Científico Costarricense de Pérez Celedón. Bueno, y ahí tenemos a Michael Valverde, que nos va a hablar en nombre del resto de compañeros y compañera que está allá. Bueno, Michael, usted es la tercera vez que están en esta temporada. Contanos cuáles han sido las buenas prácticas que han tenido para estar aquí. Bueno, nosotros hemos tratado de descansar y prepararnos ahí un poco. El viaje desde Pérez se nos hace un poco cansado porque tenemos que levantarnos desde temprano, pero de aquí para representar al colegio, la zona... Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenida también. Representante de la ciudad de Alajuela, el Colegio Científico de Alajuela. Y ahí tenemos, ahí está la barra apoyando a Oiga, este ¿cómo colegio, está esa barra hoy? Por supuesto. Y ahí tenemos a Dagoberto Herrera, tal vez para que nos mencione cómo le fueron en cuanto a los resultados de los exámenes de bachillerato. Bueno, los resultados fueron muy buenos. Todos los compañeros y el personal docente y administrativo está muy orgulloso y esperamos defender ese resultado hoy. Queríamos aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro director, agradecerle la ayuda que nos ha brindado y esperar que mejore de salud. Mucha suerte. Gracias, bienvenidos también. Representante también de la provincia de Alajuela, pero un poquito más hacia el occidente, el Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo. Bueno, y ahí está Kimberly Macís. Kimberly, se trajeron buena barra hoy también. Cuéntenos qué le desean al resto de los coles que están participando hoy acá en la gran final de Antorcha. Bueno, primero que todo les queremos desear la mayor suerte posible, muchos éxitos. Tenemos que ser conscientes que con solo el hecho de estar aquí ya todos somos ganadores. Tal vez resulta un poco difícil, pero eso es lo que vinimos, a hacer lo mejor de nosotros. De verdad, muchísima suerte y yo sé que todo va a salir muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos. También los presentamos de la zona de Occidente, provincia de Alajuela, Colegio Científico Costarricense de San Ramón. Y ahí tenemos a Ivania Ureña, quien nos va a decir qué aprendieron de Antorcha 2008. Bueno, para nosotros fue una experiencia gratificante. Hemos aprendido a competir sanamente y a dar lo mejor por nosotros cada vez que venimos aquí. Muy bien, bienvenidos y bienvenidos. Y bueno, estamos, Ale, a 4 días de Navidad. ¿Qué le va a traer el niño? ¿Qué espera? Bueno, yo lo que le puedo pedir es salud, ¿verdad? Con eso sobra. Bueno, sí, por supuesto. Estamos a 10 días también de finalizar este 2008. Y hoy estamos conmemorando el nacimiento del escritor guatemalteco Augusto Monterrosa. Y ahora vamos a saludar al jurado. Este es el jurado de Antorcha 2008, encargado de las áreas de física, matemática, biología y matemática, licenciado Luis Vindas. En el área de inglés, el profesor Arturo Vargas. Encargada del área de química, la licenciada Helen Solís. En el área de estudios sociales y cívica, el licenciado Sergio Villalta. Como encargado del área de español, el licenciado Juan López. Y también saludamos al invitado especial del Banco Popular y Desarrollo Comunal, Dunia Dania, más bien Villegas, a la directora regional de la zona atlántica y la zona sur. Bueno, si ustedes recordarán, la semana pasada tuvimos que dar un resultado preliminar, así que hoy tenemos de presidente del jurado a don Luis Vindas, ya que don Gerardo González no nos puede acompañar, y don Luis nos va a contar cuál es el resultado oficial del concurso anterior. Buenas tardes. Primero, vamos a hacer una aclaración en la pregunta final. La va a hacer el profesor Juan López. Con respecto de la apelación hecha en el segundo bloque académico, el Colegio Reina de los Ángeles plantea que la subordinada adjetiva no puede introducirse por el relativo quien y que solo había una en el texto dado. Sin embargo, el relativo quien puede ser sujeto de una explicativa y de esta forma sí habían dos subordinadas adjetivas. La apelación no es verdad.
Entonces, de acuerdo con esto, vamos a declarar como ganador oficial de la tercera semifinal al Colegio Científico de Pérez Celedón. Y como segundo lugar, mujer invitada, el Liceo Experimental de Lindo de Naranjo. Muchísimas gracias, Luis. Esto es Antorcha 2008 y este es el programa especial La Gran Final. Más adelante tendremos al cantautor costarricense Bernardo Quesada y también tendremos una entrevista sobre los tatuajes. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por continuar con Antorcha 2008, hoy en la gran final. Bueno, y empezamos ya la parte seria del programa y estamos en el primer bloque académico. Rigo, contanos de qué se trata esto. Las preguntas de este primer bloque académico de la gran final de Antorcha 2008 corresponden al temario oficial del Ministerio de Educación Pública para los exámenes de bachillerato. Los 12 estudiantes tienen 60 segundos para responder y 100 puntos acertados por cada pregunta correcta. Bueno, y no le demos más tiempo a esto. Empecemos entonces con el Colegio Científico Costarricense de Pérez Celedón, que nos va a decir con qué materia quieren iniciar. Inglés. Inglés, y esto es tema de Arturo. Adelante con la pregunta. Buenas tardes. La pregunta del área inglés dice lo siguiente. Jobs description. Blacksmith. My job is very common... It's not very common anymore. Factories do everything nowadays. I wouldn't call my job dangerous, even though I work with metals and very high temperatures. Bodyguard. I consider my job as a very high-risk occupation. My duty is to protect other people's integrity. Reporter. My job is extremely exciting. However, I'm in the harm's way every day. It's just a matter of being careful. I really love it. Microbiologist. I work with microorganisms every day. People tend to think that I'm in danger for being in contact with those, but I'm really not. According exclusively to the information previously presented, which jobs are described as dangerous occupations? A. Bodyguard, reporter, and blacksmith. B. Blacksmith and bodyguard. C. Bodyguard and reporter. MD, microbiologist and reporter. Antorcha. Bueno, en los primeros 60 segundos de esta tarde para responder las preguntas del área de inglés, estamos en el primer bloque académico de la gran final de Antorcha 2008. Estoy aquí, en Canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Por favor, escriban el nombre del colegio detrás del papel. Estamos con las cuatro respuestas. Empecemos, Michael de Pérez Celedón. Contanos cómo contestaron esa. Option C, bodyguard and reporter. Gracias, Teodoro en Alajuela. Opción A. ¿Y qué nos tiene que decir Kimberly en Naranjo? Option C, bodyguard and reporter. Y nos vamos a San Ramón con Ivania. Option C, bodyguard and reporter.
Aquí en este caso la respuesta correcta es bodyguard and reporter, opción C. Corresponde a la gente de la abuela que nos digan con qué materia quieren continuar. Estudios sociales. Estudios sociales, y esto es campo de Sergio. Adelante con la pregunta. La pregunta dice así. Lea las siguientes afirmaciones. Número 1. En octubre de 1931, el Congreso de la República emitió una nueva ley electoral en la que no permitía la inscripción de este partido, obligándolo a cambiar el nombre al de Bloque de Obreros y Campesinos. Número 2. Surgió en 1923 cuando la CGT, en su tercer congreso, decidió disolverse para fundar un partido político cuya base social fueron los trabajadores. Número 3. Su influencia llegó a tener mucho peso en la vida política de Costa Rica en la década de los años 20. Número 4. Fue un movimiento liderado por Manuel Mora Valverde. De las afirmaciones anteriores, ¿cuál o cuáles corresponden al surgimiento del Partido Comunista en Costa Rica? Opción A, solo la 1. Opción B, 1, 2 y 4. Opción C, 1 y 4. Opción D, 2 y 3, antorcha. Que hay más gente en las barras. Hoy tenemos un público que viene a acompañar a cada uno de los cuatro colegios y que hace buen apoyo para los cuatro colegios que participan en la gran final de Antorcha 2008, las comunidades de Pérez Celedón, el centro de la Juela, de Naranjo y de San Rafael, que están aquí apoyando a los cuatro colegios que vienen a participar de la gran final de Antorcha 2008. Estamos en la pregunta del área de estudios sociales. Este es el primer bloque académico. ¿El cole de San Ramón? Recuerden escribir el nombre del colegio detrás, ¿verdad? 5 segundos. 3, 2, 1, tiempo. Vamos a escuchar a la gente de Pérez Celedón cómo contestaron esa pregunta. Opción B, 1, 2 y 4. Nos vamos para la Juela, Teodoro. Opción C. Y Kimberly. Ah, no es Kimberly hoy, ¿ah? Se cambiaron, me están vacilando. Nos vamos al Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo. Opción C, 1 y 4. Ivania. Opción C, 1 y 4. Estamos con la respuesta, Sergio. La respuesta correcta es la 1 y 4, opción C. Bueno, nos vamos para Naranjo y nos van a contar con qué materia quieren seguir. Español. Español, esto es terreno de Juan. Adelante con la pregunta. Lean el siguiente enunciado. Sea espacio, un presidente, o tal vez espacio de críticas. ¿Con cuáles participios se completa correctamente la expresión anterior? Opción A, electo exento. Opción B, electo eximido. Opción C, elegido exento. Opción D, elegido eximido. Antorcha. Bueno, estamos entonces con las respuestas. Escuchemos a los muchachos de Pérez Celedón. Opción C, elegido exento. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción C, elegido exento. Nos vamos para Naranjo. Opción C, elegido exento. ¿Y en San Ramón? Opción C, elegido y exento. Bueno, está pareja la cosa. La respuesta correcta es la opción C, elegido y exento. Y los colegios van de todas prácticamente en esta primera etapa de la final de Antorcha 2008. Han acertado varias veces ya 100 puntos cada uno de los colegios, Alejandro. Así es, y vamos entonces con Ivania en San Ramón. Nos van a contar con qué materia seguimos. Química. Helen, adelante con la pregunta.
Lea la siguiente información. 1. Hay 5 enlaces sigma por 3 lápidos orbitales, 4 carbono hidrógeno y 1 carbono carbono. 2. Se forman 3 orbitales sigma, 1 sp y 2 sps. 3. La hibridación carbono-carbono es S-SP2 y la interacción de los 4 enlaces carbono-hidrógeno es SP2-SP2. 4. La hibridación carbono-carbono es SP2-SP2 y la interacción de los 4 enlaces carbono-hidrógeno es SP2-S. Con base en la información anterior, ¿cuál de las opciones corresponden a la molécula de eteno? A. 1 y 3. B. 2 y 3. C. 1 y 4, D, 1 solamente, antorcha. Y sobre casa no se despegue de la gran final de Antorcha 2008, porque más adelante tendremos la presentación artística del cantautor costarricense Bernardo Quesada, así como una muy interesante entrevista sobre el arte corporal, el tatuaje, aquí en Antorcha 2008 por Canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Los estudiantes de la Escuela de Pérez Celedón, de Alajuela, de Naranjo y de San Ramón están respondiendo en este momento las preguntas del primer bloque académico en el área de química. Estamos con el tiempo, recogemos los papelitos, nos vamos entonces a Pérez Celedón, que nos cuentan cómo contestaron eso. Opción D, 1 solamente. ¿A la abuela? Opción C, 1 y 4. ¿En Naranjo? Opción C, 1 y 4. ¿Y en San Ramón? Opción C, 1 y 4. Que hay diferencias ahí en la respuesta, escuchemos Helen. La opción correcta es 1 y 4, opción C. Bueno, y nos vamos a Pérez Celedón de vuelta y nos van a contar ustedes, muchachos, con qué materia seguimos. Matemática. Matemática, Luis, adelante con la pregunta. Dice de la siguiente manera: un crayón de 8 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro se fabricará con 5 centímetros cúbicos de cera de color. El crayón debe tener la forma de un cilindro rematado en una punta cónica. La altura de la parte cónica del crayón mide aproximadamente. Opción A, 2,445. Opción B, 1,223 centímetros. Opción C, 5,554 centímetros. Y opción D, 3,554 centímetros. Antorcha. 60 segundos para responder, en este caso la pregunta del área de matemática. Digo, y todos los cuales que contesten bien las 7 preguntas tienen un plus de 50 puntos adicionales. Y hay una alta probabilidad porque hemos venido no solo con todos los 4 cuales, sino respondiendo muy bien, sino que acertando también cada una de las preguntas. Y esto ha hecho que varias de las materias anteriores hayan tenido los 100 puntos cada uno de los 4 cuales. 8 materias, perdón, corrijo, dije 7. Estamos con las respuestas, muchachos. Vamos a ver Pérez Celedón cómo contestó esa pregunta de matemática. Opción C. Y en Alajuela, Teodoro. Opción A. Nos vamos para Naranjo. Opción A, 2,445 centímetros. Gracias. Y en San Ramón, Ivania, contanos. Opción D. Que hay diferencia en la respuesta, entonces, Luis, adelante. La respuesta correcta en este caso era 2,445, la opción A. Ok, nos vamos. Oiga cómo están las barras, Diego.
Hay mucho ánimo esta tarde aquí en la gran final de Antorcha 2008 por Canal 13, Sistema Nacional de Radio y Televisión. Continuamos entonces, gente de Alajuela, ¿con qué materia? Cívica. Cívica, y esto es terreno de Sergio, adelante. Lean las siguientes afirmaciones. Número uno, dentro de sus objetivos pretende evitar anomalías en la administración del Estado y el sector privado. Número dos, es la institución que regula las relaciones entre el Estado y las personas que sirven dentro de él. Se fundó, como número tres, en 1955, aparado en la creación de la Secretaría de Trabajo y la promulgación del Código de Trabajo. Número cuatro, es el encargado de seleccionar, nombrar y promover a los servidores públicos. De las afirmaciones anteriores, ¿cuál o cuáles corresponden específicamente al servicio civil? Opción A, solo la 1. Opción B, 2, 3 y 4. Opción C, 3 y 4. Opción D, 2 y 4. Antorcha. Vamos a escuchar a la gente de Pérez Celedón. ¿Cómo contestaron eso, Michael? Opción D, 2 y 4. ¿Y en Alajuela qué nos tienen que contar? Opción B, 2, 3 y 4. ¿Nos vamos para Naranjo? Opción B, 2, 3 y 4. ¿Y en San Ramón? Opción D, 2 y 4. ¿Qué hay diferencias ahí en la respuesta? Adelante, Sergio. La respuesta correcta es la opción D, 2 y 4. Ok, Naranjo, vamos a escoger materia. Creo que nos queda, a ver, biología o física, me parece. Biología. Adelante, Helen, con la pregunta. Lea el siguiente texto. José fue adoptado por una familia extranjera cuando era bebé. De adulto decide investigar quiénes fueron sus verdaderos padres. Obtiene muchos datos de su madre biológica, la cual tenía sangre tipo A. Al cabo de un tiempo, reduce la lista de sus posibles padres a 4 hombres. Mario, de sangre tipo A homocigoto, Antonio, de tipo O, Felipe, de sangre tipo AB y Fernando, de sangre tipo A heterocigoto. Si José es de tipo sangre O, ¿quién puede haber sido su padre? Opción A, solo Antonio. B, Mario o Felipe. C, solo Fernando. D, Antonio o Fernando. Antorcha. Bueno, Rigo, con esa pregunta quiero hablar de la importancia de la paternidad responsable, ¿verdad? Un tema que estaba muy amada en nuestros días y que además acá en Antorcha también le sirve como parte de la responsabilidad y los temas de educación sobre la vivencia de la sexualidad humana. Estamos también haciendo de una manera de generar conciencia sobre estos temas. 30 segundos. Recogemos papelitos, estamos entonces, nos vamos a Pérez Celedón. Opción D, Antonio o Fernando. En Alajuela, ¿cómo contestaron? Opción D, Antonio o Fernando. Kimberly en Naranjo. Opción D, Antonio o Fernando. E Iván y en San Ramón. Opción D, Antonio o Fernando. Bueno, ahí está pareja la cosa, Helen. Efectivamente, la respuesta es Antonio Fernando, opción D. Ven, un fuerte aplauso porque los jóvenes se acercan nuevamente todos de manera correcta, 100 puntos para cada uno.
Bueno, vamos con física o física. Viene la última pregunta de este primer bloque académico. Luis, adelante. Dice, Venus, cuyo radio ecuatorial es R, atrae un satélite que orbita a una altura de 5 R sobre su superficie, con una fuerza gravitacional de magnitud F. Si a otro satélite idéntico lo atrae con una fuerza de F novenos, entonces la altura de este satélite sobre la superficie de Venus es opción A, 18 R, opción B, 17 R, opción C, R 18 avos, opción D, R 17 avos. Antorcha. Listo, vamos a Pérez Celedón a ver cómo contestaron esa pregunta de física. Opción A, 18R. ¿Y en Alajuela? Opción B, 17R. ¿Naranjo? Opción B, 17R. ¿Y San Ramón? Opción B, 17R. ¿Qué diferencias hay en la respuesta? Adelante, Luis. En este caso la respuesta correcta era 17R, opción B. Ok, esta es Antorcha 2008, esta es la gran final. Sigue aquí en Canal 13, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, porque los colegios de Pérez Celedón, Alajuela, Naranjo y San Ramón se disputan hoy el primer lugar de esta temporada 2008. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ok, chicos. Los resultados de esta final: el costarricense de Pérez Celedón tiene 400 puntos, el científico de Alajuela 600 puntos y hay un empate entre el bilingüe de Naranjo con 700 puntos, misma cantidad para el costarricense de San Ramón. Vamos a ver qué pasa en el siguiente bloque, pero antes, No me da la gana, es la canción que Bernardo Quesada nos interpreta. Guardar entre mis buenos recuerdos, podría saber qué tal inmortaliza en mi salón de la fama, conmigo retratada. Podría saber ahorrar una fortuna de tanta terapia con psicólogo pagar. Podría saber sanar con un acto de valor la niña que te llora el corazón de tanto amor necesita. Necesita la niña que te llora el corazón de tanto amor necesita. Lo siento por lo duro del discurso, podría serme el que no pasa nada. Lo que es a mí no me parece justo, ser víctima de tus infantilidades. Tu paso por mi vida fue un legado de dolor, que lejos de llorar me hizo más fuerte. Yo te deseo
de lo más profundo de mi corazón. Que no le hagas más daño a tu inocente. Lo siento, pero no, no soy Jesús de Nazaret. Tampoco soy un cuadro colgado en la pared. Lamento no tratarte como sé que lo esperabas. Podría perdonarte, corazón, pero no me da la gana. No me da la gana. Podría perdonarte, corazón, pero no me da la gana. Lo siento porque fuiste una muy mala decisión. Pecaste de palabra, obra y omisión. Dijiste una mente lo que no tenías. Hiciste conmigo lo que no debías. Y por último dejaste de hacer por el amor que nos unió lo que querías. Lo que querías. Veme a los ojos y decime que no lo querías. Lo siento, pero no, no soy Jesús de Nazaret. Tampoco soy un cuadro colgado en la pared. Lamento no tratarte como sé que lo esperabas. Podría perdonarte, corazón, pero no me da la gana. No me da la gana. Lo siento porque fuiste una muy mala decisión. Pecaste de palabra, obra y omisión. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. No me da la gana, no me da la gana. No me da la gana, no me da la gana. Podría perdonarte de una vez mi corazón, pero no, no, no. No me da la gana. Gracias, Bernardo, por compartir esta final con nosotros. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Cuando todo está bien, es el DVD que vos has sacado. Cuéntenos un poquito qué trae, dónde podemos conseguirlo. Claro, bueno, este DVD es la última producción mía. Son dos conciertos que fueron filmados en tiempos diferentes. Los unimos en un solo DVD para darle un poco más de canciones a la gente. Y esta edición viene ahora por este mes, viene con un CD de regalo. O sea, por la compra del DVD te llevas, además, adentro viene un CD de Más Cerca de Mi Corazón, que es donde vienen estas canciones, No Me Da La Gana y la canción que voy a cantar ahora, que además vienen en versiones en concierto en el DVD. ¿Dónde conseguirlo y el precio para que esté dentro del precio? Yo creo que anda como entre los 10, 11, 12 por ahí, más o menos, 1000. Que es más o menos lo que vale un DVD normalmente, por lo menos los DVD nacionales. Y se puede conseguir fundamentalmente en las tiendas Vértigo. Nos trae una segunda canción. Seguro. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Esta canción es una canción que yo quiero muchísimo. De hecho, hace poquito, bueno, hace de un año para acá, ha sido, digamos que la canción emblemática para nuestros verdaderos deportistas y los atletas especiales que han tanta... Por supuesto. Tanta alegría nos han generado con tanto esfuerzo y con tanto empeño. Y esta canción se llama Como Luna Creciente y con eso como que celebraron un poco el regreso de los muchachos. Lo dejo entonces para escucharlo. Okay, bueno. Gracias. Algún día escuché el decir popular que el cariño que vuelve es más fuerte, como el ave cautiva que quedó en libertad, no regresa al lugar que no quiere. A pesar del dolor y el temor al olvido, una tarde de invierno en noviembre vi caminar hacia un nuevo destino con el alma pendiente de mí. Y no eran gotas de lluvia que rodaban por tu mejilla. Y ahora que volvés como luna creciente, que buscas
que yo te pueda dar. Si vas a regresar, tengo algo que decirte. Donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón. Mi corazón. A pesar del dolor, el tiempo del olvido. Una tarde de invierno en noviembre, yo te vi caminar hacia un nuevo destino, con el alma pendiente de un hilo. Y no eran gotas de lluvia que rodaban por tu mejilla. Y ahora que volver como luna creciente, si hay algo que buscas que yo te pueda dar. Si vas a regresar, tengo algo que decirte. Donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón. Mi corazón. Y ahora que volvés como luna creciente, si hay algo que buscas que yo te pueda dar. Si vas a regresar, tengo algo que decirte. Donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón. Mi corazón, mi corazón, no, 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 no. Gracias. Esta es la casa de Paula. Sencilla, apacible, acogedora. Ella, como muchos de nosotros, se toma en serio su aseo personal. Ya está bien. El primer mes fue maravilloso. Aquí hace mucho frío y especialmente en las mañanas, y yo me tenía que levantar siempre temprano para ir a trabajar. Yo me enjabonaba y me lavaba el pelo todo el rato con el tubo abierto. Pasaba a veces media hora y nunca había dejado de correr el agua caliente. Una ducha normal utiliza 5500 watts al estar encendida, lo que es decir, 55 bombillos de 100 watts funcionando al mismo tiempo. ¿Cuántas casas pueden iluminar 55 bombillos? Bueno, fue mi compañera de apartamento la que notó que los residuos venían cada vez más altos. Fue ahí entonces cuando ella y yo nos pusimos a hacer cálculos. Entre mi compañera y yo gastamos 40 minutos diarios en la ducha. Al mes, eso serían 20 horas. Mi ducha gasta 5500 watts al mes. Por las 20 horas, me darían 110 kilowatts de gasto al mes. Cada kilowatt me cuesta 43 colones. Por esos 110, sería 4730 colones de gasto al mes. Eso significa que al año, esto me cuesta 56760 colones. Esta es la casa de Paula. Durante su aseo, ya no gasta más de lo necesario. Con lo que ahorró, ahora puede mantener su perro. Esa es la casa chapísima. Esa es la casa chivísima de la boca.
gracias por continuar en la gran final de Antorcha. Entramos al bloque del Sabes. Rigo, recordanos de qué se trata este bloque. Este es el bloque compuesto por preguntas de cultura general, arte, ciencia, refranes populares, historia, literatura, deporte, cine y actualidad nacional. Mucha atención en sus casas, a ver si también aciertan las respuestas en la final de Antorcha 2008. Así es, y antes de entrar al bloque directamente vamos a pasar con el jurado que nos tiene algo que decir. Se le recuerda a los estudiantes, ¿verdad?, que lo que nos interesa a nosotros para ver si la respuesta es correcta es la opción marcada. Tienen que colocar la señal, o bueno, la X o el círculo, o lo que tengan que usualmente se usa la X, es sobre la letra de la opción correcta, ¿verdad? Y el procedimiento para decir que no es poner un no al lado izquierdo de la opción incorrecta y volver a marcar. Recordarle al público también que abstenerse de hacer señas, ¿verdad? Si no, tomaremos en cuenta eso y podríamos sacarlo del auditorio, ¿verdad? Entonces, y los estudiantes estar pendientes, bueno, y los profesores estar pendientes en sus mesas, ¿verdad? Nada más. Y muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Luis. Recordarles entonces que estamos en el bloque del Sabes, donde los equipos han sido recompuestos. Tenemos participación de profesores y profesoras junto a los estudiantes. Rigo, yo no sé si te parece y empezamos con arte de una vez. De una vez, empecemos entonces en la sección del Sabes, aquí en la final de Antorcha 2008. La pregunta dice así: el pensador, en su origen, buscaba representar a Dante frente a las puertas del infierno, ponderando su gran poema. La escultura es un desnudo, ya que su autor deseaba una figura heroica al estilo de Miguel Ángel para representar tanto el pensar como la poesía. De los siguientes escultores, ¿sabes quién hizo la escultura El Pensador? Opción A. Edgar Degas. Opción B. Camille Claudel. Opción C. Augusto Rodin. Antorcha. Corren los primeros 30 segundos. Ya contestó San Ramón, Pérez Celedón, Naranjo. Y a la abuela también contestaron ya, ¿verdad? Estamos entonces, nos vamos a Pérez Celedón. Contanos cómo contestaron esa primera pregunta del bloque del Sabes. Opción C. Nos vamos para la abuela. Opción C. ¿Y qué nos tienen que decir en Naranjo? Opción C, Augusto Rodin. ¿Y cómo contestó San Ramón? Opción C. Nació en París en el año 1840. Educado en la Escuela de Artes Decorativas de París, un ámbito no solo ajeno al de las bellas artes, sino además menospreciado por estas. Dedicó gran parte de su juventud a acumular conocimientos sobre anatomía, que en más de una oportunidad le valieron la envidia y el descontento de los escultores reconocidos como tales por la Academia de Bellas Artes de París. Estamos hablando de Augusto Rodin, opción C. Y empieza pareja la cosa aquí el bloque del Sabes. Nos vamos entonces a ciencias. La pregunta de ciencias dice así: en conjunto con James Black y George Hitchens, una mujer obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el año 1988. De las siguientes, ¿sabes cuál obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el año 1988? Opción A. Jerzy Radnitz Quarry. Opción C. Rita Lefni Montalcini. Opción C. Gertrude Elion. Antorcha. Tenemos la respuesta de Pérez Celedón. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Estamos con las cuatro respuestas. Nos vamos a Pérez. ¿Cómo contestaron esa? Opción B. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción C. ¿En Naranjo? Opción B. ¿Y en San Ramón? Opción B. Nacida en New York, Estados Unidos de América, esta mujer compartió el Nobel de Física de 1988 por sus descubrimientos sobre importantes principios del tratamiento por medio de drogas. Estamos hablando de la doctora Gertrude Elion, opción C. Nos vamos a la pregunta de cine. Oiga, ¿cómo están las barras, Rigo? Hay mucho ánimo esta tarde aquí en la final de Antorcha. Bueno, vamos a la pregunta de cine. La pregunta dice así:
El Cielo Rojo cuenta la historia de cuatro adolescentes en medio de una situación muy común, sobre todo en un mundo acelerado que transforma los sueños de los jóvenes costarricenses en frustraciones y falsas ilusiones. De los siguientes nombres, ¿sabes a cuál corresponde el del director de la película nacional? Opción A. Enrique Castillo. Opción B. Miguel Gómez. Opción C. Miguel Salguero. Antorcha. Aquí lo tuvimos en entrevista en uno de los programas de las eliminatorias de Antorcha. Presente. Vamos a ver si se acuerdan. ...15 segundos... Contestó a la abuela ya. San Ramón también. Naranjo. 3, 2, 1, tiempo. Bien, nos vamos para Pérez Celedón. Contanos cómo contestaron esa. Opción A. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción B, Miguel Gómez. En Naranjo. Opción A, Enrique Castillo. Y en San Ramón. Opción C, Miguel Salguero. El lenguaje de los actores, algo vulgar para muchos y muy real y genuino para otros. No desmeritó ni tapó algo notorio desde un inicio de la proyección. Las risas casi permanentes y una inmediata conexión con los personajes fueron las primeras reacciones de un público bastante joven. La opción correcta es la opción B. Estamos hablando del cineasta costarricense Miguel Gómez. Bien, y nos vamos ahora a la pregunta de historia. La pregunta de historia dice así. La Virgen de los Ángeles es declarada patrona oficial de Costa Rica en el año 1824, siendo presidente don Juan Mora Porras. De las siguientes fechas, ¿sabes en cuál de ellas se declara a la Virgen de los Ángeles como patrona oficial de Costa Rica? Opción A. 2 de agosto. Opción B. 23 de septiembre. Opción C. 14 de agosto, Antorcha. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Bueno, y vamos a ver cómo contestaron en Pérez Celedón. Opción B. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción B. Naranjo. Opción C. Y en San Ramón. Opción C. Fue declarada patrona de Costa Rica un jueves de 1824, siendo jefe de Estado don Juan Mora Porras, por la asamblea constituyente que se reunía por esos días. Propiamente, el 23 de septiembre de 1824, la opción correcta es la opción B. Bueno, Rigo, y seguimos con literatura. Vamos a ver qué tan buenos lectores son estos muchachos y sus profesores. Bueno, la pregunta de literatura dice así. Sherlock Holmes es, si no el más grande, uno de los más grandes detectives de la literatura de ficción. La mayoría de sus aventuras son narradas por un personaje. De los siguientes, ¿sabes cuál de ellos narra las aventuras o casos de Sherlock Holmes? Opción A, Dr. Moriarty. Opción B, Dr. Watson. Opción C, Mycroft Holmes. Antorcha. Casi digo el nombre de una marca comercial, ¿ah? Sí. Tenemos allá una respuesta. Esta está fácil porque se dice con mucha regularidad, casi como parte de la cultura universal popular, ¿verdad? Vamos a ver si la aciertan. Así es, estamos con las cuatro respuestas, ¿verdad? Nos vamos a Pérez Celedón. ¿Cómo contestaron? Opción B, Dr. Watson. ¿En Alajuela qué nos tienen que decir? Opción B, Dr. Watson. ¿Y en Naranjo? Opción B, Dr. Watson. ¿Y en San Ramón? Opción B, Dr. Watson. Creado por el inglés Arthur Conan Doyle en el siglo XVIII, es el investigador por excelencia, agudo, observador, lógico. Aplicó en sus investigaciones sus conocimientos sobre distintas materias, especialmente los relacionados a la química. Elemental, mi querido Watson. La respuesta correcta es la B. Así es, seguimos con deportes. La pregunta de deportes dice así. El ajedrez es el deporte ciencia por excelencia y se reconoce como su organización a la FIDE. De los siguientes jugadores, ¿sabes quién es el actual campeón mundial?
Mucha atención con estos nombres. Opción A, Vladimir Kramik. Opción B, Veselin Topalov. Opción C, Viswanathan Anand. Antorcha. ¿Qué tal? Espero haberlo dicho bien. Bueno, si no aparece ahí la opción escrita, ¿verdad? Exacto, exacto. 15 segundos. ¿Está listo Pérez Celedón? Estamos con y las San Ramón también. Cuatro ¿tiempo? Respuestas. Nos vamos a Pérez, adelante. Opción C. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción A. ¿En Naranjo? Opción A. ¿Y en San Ramón? Opción A. Mucha atención porque esta explicación, esta respuesta es larga. Se dice que es el jugador de ajedrez más fuerte no nacido en Rusia desde Bobby Fischer. Lleva más de una década entre los cinco primeros jugadores del mundo y ha conquistado numerosos torneos y premios internacionales. Hasta 2008 ha ganado el torneo internacional de ajedrez Ciudad de Villarrobledo en cuatro ocasiones, siendo el ajedrecista que más veces lo ha conseguido. Es toda una celebridad en la India, donde ha elegido deportista del año en múltiples ocasiones. Actualmente vive en la pequeña localidad española de Collado Mediano, cerca de Madrid. Estamos hablando de Viswanathan Anand, opción C. Bueno, y seguimos con refranes populares. Vamos a ver la pregunta de refranes, dice así. Hay palabras que por el tono o significado que tienen, tienden a incomodar a quienes las escuchan. El ingenio popular tiene un refrán que enseña a quienes se incomodan ante esas situaciones cómo salir de ellas. De los siguientes refranes, ¿sabes cuál nos enseña a cómo decir, a cómo salir, perdón, de tales situaciones? Opción A. En casa de herrero, cuchillo de palo. Opción C. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Opción C. A palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. Antorcha. Se rió el público, ¿ah? Bueno, estos refranes populares es lo que buscan también, buscar la creatividad de la gente y las expresiones que forman parte de nuestro día a día. 15 segundos. Mientras no hagan como el... ¿Quién era? El Chapulín que inventaba refranes y hago una mezcla de todos. 5 segundos. Estamos con las 4 respuestas listas. Nos vamos a Pérez Celedón. Contanos cómo contestaron. Opción C. ¿En Alajuela? Opción C. ¿En Naranjo? Opción C. ¿Y en San Ramón? Opción C. Los chicos y las chicas salimos de muchos aprietos con frases ingeniosas que por repetirse una y otra vez se convierten en dichos o refranes de uso cotidiano y que, no por ser graciosos, dejan de contener sabiduría. Si las palabras te incomodan, pues no les prestes oído, o lo que es lo mismo, a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos, es decir, opción C. Así es, corresponde ahora a la pregunta de los 40 principales que viene en estos sobrecitos. Yo voy a pedir actualidad nacional, actualidad. Me la brinqué. Y qué vergüenza, me brinqué la de actualidad nacional. Vamos con actualidad nacional, dice así. Ok, en la prensa libre del 5 de diciembre anterior se lee una nota que habla de los precios de los combustibles en nuestro país. En la misma se explica que el diésel tendrá un valor por litro superior al de las gasolinas. El valor señalado por la prensa libre tiene un rango. De las siguientes opciones, ¿sabes cuál es el que contiene el rango señalado por la prensa libre? Opción A. Entre 34 y 48 colones. Opción B. Ahí en la A le falta una R, ¿verdad? Entre 32 y 42 colones. Opción C. Entre 36 y 46 colones. Antorcha. La R rebaja, la que hace falta ahí. Así es. Bueno, por dicha que tenemos al jurado bien pellizcado, ¿eh? Ya iba yo aquí a cometer una imprudencia. Nos quedan 10 segundos, muchachos y muchachas. Señores, profesores. 5 segundos. Estamos con las 4 respuestas, nos vamos a Pérez Celedón. Opción A. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción A. ¿Y en Naranjo? Opción A. ¿Y en San Ramón? Opción A. Está pareja la cosa de ese Rigo. En el caso de que la autoridad reguladora apruebe el informe técnico en el que se le recomienda reducir
en 152 colones el litro de gasolina Super, 150 el de Plus y 87 colones el de Diesel, este último quedaría con un valor superior a las gasolinas de entre 34 y 48 colones. Según la nota de la prensa libre, la opción correcta es la A. Bueno, ahora sí corresponde entonces a la última pregunta de este bloque del Sabes. Nos vamos a la pregunta de los 40 principales. Yo les voy a pedir a una persona de cada uno de ustedes que se acerque a recoger el sobreceto. Gracias. La pregunta dice así. Cristina Aguilera, la artista de los 40 principales de esta final, es una artista de mucho éxito en el mundo. Su padre y madre son los que considera una pareja mixta, dado el origen de ambos. De las siguientes nacionalidades, ¿sabes de cuál de ellas es la madre de Cristina? Opción A. Estadounidense. Opción C. Británica. Opción C. Irlandesa. Ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Antorcha. Lo que sí podemos decir de Cristina Aguilera, como muchos se sabe, es que el papá es de origen ecuatoriano, por eso su apellido Aguilera, así tan latino. Ya tenemos las cuatro respuestas, ¿verdad? Estamos, vamos a Pérez Celedón. Opción C, irlandesa. ¿Qué nos tienen que decir en Alajuela? Opción C, irlandesa. ¿Y en Naranjo? Opción C, irlandesa. Nos vamos a San Ramón. Opción C. Desde muy pequeña desecha la posibilidad de seguir los pasos de su padre. Y aunque al igual que su madre se decanta por la música, Cristina prefiere los ritmos algo más movidos. Su padre es un sargento de origen ecuatoriano y su madre es una pianista y violinista irlandesa. La opción correcta es la opción C. Esta es la gran final de Antorcha. Quédese con nosotros y vamos a ver un mensaje antes del corte que nos tiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mi nombre es Carlos Marín, yo soy el encargado del área administrativa de Santos Tour. Mi nombre es Jonathan Cerdas, soy el encargado de ventas y operaciones de Santos Tour. Santos Tour es un tour operador local en la zona de Los Santos dedicada a producir turismo en dicha zona, turismo rural, turismo comunitario y un turismo sostenible. Encontramos en el periódico una buena oportunidad por medio del FODEMIPYME en el Banco Popular y empezamos a investigar, a llamar a varias personas, al cual llegamos al punto, al clavo, ¿no? Y empezamos a trabajar con uno de los ejecutivos del banco y que nos fue a visitar por allá, por la zona de Los Santos. Y por ahí comenzamos con los proyectos. Tuvimos que presentar todo un documento donde nos daban la oportunidad mientras presentábamos un proyecto real, ¿verdad?, para el negocio. Y ya como Santos Tour tenía un camino trazado, pues fue más fácil empezar a presentar toda la documentación para el banco. Actualmente hacemos promoción en dentro y fuera del país, enfocados especialmente a lo que son estudiantes universitarios de otros países interesados en conocer una cultura y una naturaleza auténtica, la zona de Los Santos. Los invitamos a formar parte del Banco Popular, una empresa que nos dio la mano en nuestros inicios. Gracias a ellos tenemos lo que tenemos hoy en día y seguimos creciendo. Seguimos trabajando para vender la zona de Los Santos por medio de Santos Tour. Ágiles, vamos a conocer los resultados hasta el momento. El costarricense de Pérez Celedón, 850 puntos. El bilingüe de Naranjo, 1050 puntos. El científico de Alajuela, 1100 puntos.
y el costarricense de San Ramón, 1050 puntos. Bueno, y este es el bloque de mentes ágiles. Aquí las respuestas son rápidas y Rigo, recordanos un poquito de qué se trata este segmento. Bueno, a pesar de no ser un bloque humorístico, en repetidas ocasiones mentes ágiles nos ha sacado más de una risa. Los equipos tienen 45 segundos para dar sus respuestas y cada acierto vale 10 puntos. Así es, recordamos que el orden de las preguntas fue rifado anteriormente con los profesores de cada colegio. Así que, por suerte, le tocó a San Ramón de primero. Y la pregunta es así, recuerden una cosita, decir bien la respuesta, ¿verdad? Para que el jurado pueda calificarla. La pregunta dice, los nombres son difíciles de elegir por su significado y trascendencia en nuestras vidas. Les corresponde decir en 45 segundos la mayor cantidad de nombres de personas que inicien con la letra T o la letra Z. No se valen nombres compuestos. Antorcha. Teresa. Teodoro. Tatiana. Zoila. Tania. Zaida. Zacarías. Tarcisio. Soraya. Zeila. Tomás. Teodoro. Temari. Tania. Tulio. Cristiano. Zoila. Tani. Zárate. 25 segundos. Tenia. Zaira. Selmira. Timothy. Timoteo. Zeneida. 10 segundos. Teresa. Tracy. 3, 2, 1, tiempo. Así es, se olvidó. Ah, no, de Timoteo sí se acordaron, ¿verdad? Lo dijeron en español y en inglés. Y de Tomasa, ¿no? Se olvidaron de Tomasa. Tomás sí lo dijeron. Tomás lo dijeron. Teófilo también. Zaida también, Selmira también. ¿Has oído Cita? Sí, pero con otra connotación. Sí, pero Cita y Zoe, ese sí lo conozco yo. Zoe, la hija de una amiga se llama Zoe. Trino, no sé si se acordarían de sí, Trino. Sí, yo tengo un familiar que se llama Trino. Estamos con el conteo por parte del jurado. Contestaron correctamente 18 palabras. 180 puntos, ¿verdad? Entonces, para 180 puntitos. Bueno, y la pregunta para el Colegio de Naranjo es la siguiente. A ustedes les corresponde decir en 45 segundos la mayor cantidad de nombres de personas que inicien con la letra W o con la letra N. No se valen nombres compuestos. Antorcha. Wilson. Wendy. William. Norman. Nina. Wilber. Natalia. Gwendolyn. Winston. Narciso. Nelson. Néstor. Nora. Nidia. Nidia. Norberto. Walter. Natalie. Nora. 20 segundos. Natalia. Nicole. Natacha. Winston. Nuria. 10 segundos. Wendy. Wilber. Wilson. Wendy. 3, 2, Winston. 1, Natalia. Tiempo. Natalie la dijeron varias veces, ¿verdad? Sí, no dijeron, ¿qué te parece? Wenceslao. Wenceslao, ni dijeron Nicolás, el nombre de mi abuelo. ¿Ah? Sí. Narciso sí lo mencionaron. Narciso lo mencionaron. Bueno, ahí está Ninfa, Namibia, Nuria. Néstor. Norma. ¿Tenemos al jurado ya? Dijeron correctamente 20 nombres. 200 puntos para el Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo. 200 puntos para Naranjo. Nos vamos ahora a Pérez Celedón. Ok. A ustedes les corresponde decir la mayor cantidad de nombres con O y con I. No se valen nombres compuestos. I cortita, ¿verdad? No estamos hablando de la Y. Antorcha. Isabel. Oscar. Isidro. Indira. Otto. Ignacio. Ivet. Owen. Otero. Osvaldo. Oscar. Otilia. Irma. Ogilvy. Isaías. Isaac. Ina. Iris. Ignacio. Ismael. Isaías. 20 segundos. Isaac. Osvaldo.
Osvaldo. Isabel. Y 10 segundos. Isidoro. Otilio. Iris. 3, 2, 1. Osvaldo. Tiempo. Bueno, yo oí algunos nombres repetidillos ahí, ¿verdad, Rigo? Sí, pero en general creo que anduvieron muy bien, tanto con la O como con la I. ¿No dijeron Ildefonso, por ejemplo? Así es, tenemos al jurado ya, escuchemos. Inocencio tampoco lo mencionaron. Bueno, ya casi tenemos al jurado, ¿ah? ¿Qué te parece Indalecio? Indalecio, Inés, no sé, Inés la dijeron. Inmaculada. Iris. Inocencio. Isadora, ¿ah? O Isodoro. Imelda. Ivón. Obama, pero ese es más apellido, ¿verdad? Ese es apellido, así es. Okay. Bueno, tenemos la respuesta del jurado. Adelante, Luis. Contestaron correctamente 19 nombres. Muy bien, el Pérez de León se lleva 190 puntos. 190 puntos. Y nos vamos entonces ahora al cole de Alajuela. Y a ustedes les corresponde decir la mayor cantidad de nombres de personas con V y con E. No se valen nombres compuestos. Antorcha. Elisban. Elizabeth. Ernesto. Verónica. Violeta. Elmer. Enrique. Eric. Esmeralda. Vilma. Vinicio. Víctor. Valeria. Eliet. Enrique. Victoria. Esperanza. Eduardo. Elisa. Valerie. Steven. Viviana. 10 segundos. Elba. Violeta. Elvira. Emilia. 5. Virginia. 3, 2, Ernesto. 1. Tiempo. ¿Cómo escribirías vos, Steven? Steven. Ah. Sí, bueno. En inglés se escribe sin E, ¿verdad? Sí, habrá que ver qué nos dice el jurado de esa. Bueno, papá. Estaba Vanessa, Valeria. Valeria creo que sí la dijeron, ¿verdad? Sí. Euclides, Eudocia, Eufemio, Eustaquio. Victoriano, Violeta, Ventura, Vladimir, Virgilio. Bueno, con la S dijeron Esmeralda, yo y Ernesto, hoy Erika. Enrique también lo dijeron. Euclides, Eudocia, Eufemio, Eugenio, Eulalio. ¿Estamos listos con el jurado? Estamos, adelante. Contestaron correctamente 23 nombres. 230 puntos recibe el Colegio Científico Costarricense de Alajuela. Bueno, y esto es, oiga cómo están esas barras, ¿ah? Hay mucho ánimo y mucho apoyo. Bueno, quédese con nosotros porque ya casi estamos de vuelta con más aquí en la gran final de Antorcha 2008. Hay dos formas de cruzar una calle. La primera es parecida a un juego de video. La segunda no necesita un contador de vidas ni la agilidad de una rana. Muchas personas no utilizan los puentes peatonales porque consideran que se tarda mucho en cruzarlos. Realmente, ¿cuánto tiempo se tarda cruzando la calle y cuánto utilizando el puente peatonal? En los últimos 8 años en nuestro país han fallecido unas 481 personas debido a imprudencias cometidas por los peatones. Muchas de estas se habrían prevenido si todos utilizáramos los puentes peatonales y otras si todas las zonas que necesitan de un puente peatonal lo tuvieran. Igual de importante su uso como su existencia, para no contar con un game over antes de tiempo. Bueno,
Regresamos, por supuesto, con los puntajes. El costarricense de Pérez Celedón tiene ya 1040 puntos. El bilingüe de Naranjo, 1250 puntos. El científico de Alajuela, 1330 puntos. Y el costarricense de San Ramón tiene 1230, repito, el costarricense de San Ramón, 1230 puntos. Y nos vamos a una presentación del grupo ICE. Anote, López. La dirección de este caso es calle Ballester. Aquí hay algo, señor. Lo que me temía, López. Composta vegetal en descomposición. Ni siquiera se tomaron la molestia de vaciar el contenido. López, me huele a humo. Creo que esto es solo la punta del iceberg. No se acerque, señor. Puede ser peligroso. Mire, López. Una lata de aerosol entre las cenizas pudo haber explotado. Y eso es prohibido, ¿verdad, señor? No solo es prohibido, sino peligroso, López. Una quema mal controlada puede tener consecuencias funestas. No solo contamina, aquí también pudo haber ocurrido un incendio. Guarde esto, López.